Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a otro video en mi canal. Estoy llegando acá a la calle 49 y Broadway, octava avenida en Manhattan, Lenape Hocking. Manhattan es como el pueblo indígena Lenape llamó a esta isla, que hoy llamamos Manhattan. El pueblo originario de esta ciudad y de otras partes es el pueblo Lenape. Y estoy aquí para cubrir esta marcha en apoyo a Palestina. Lenape Hocking se traduce como tierra del pueblo Lenape, nación, patria del pueblo Lenape. Lo que está pasando en Palestina es muy parecido a lo que pasó aquí en esta ciudad y en todo Estados Unidos de América. Los blancos europeos invadieron lo que hoy es la ciudad de Nueva York. Mataron a personas indígenas Lenape. Expulsaron a otras personas Lenape a otras partes. Robaron las tierras. Esto que hoy es la ciudad de Nueva York son tierras robadas. Y bueno, estoy acá. Es sábado 25 de noviembre de 2023. Son 50 días desde el 7 de octubre hasta el sábado 25 de noviembre. Son 50 días. Por 48 días, el Estado sionista, terrorista, racista, apartheid de Israel estuvo bombardeando Gaza y matando a personas en la Cisjordania ocupada. Ahora hay un alto al fuego por 4 días que empezó el 24 de noviembre, es 24 de noviembre, 25 de noviembre, 26 de noviembre, 27 de noviembre. Son 4 días, pero obviamente 4 días no son suficientes. Ahora lo que están diciendo de Nueva York a Palestina, de Nueva York a Palestina, de Nueva York a Gaza, globalicen la intifada. Intifada la traducen como un levantamiento en contra de la opresión. Y recordemos que los sionistas han estado invadiendo, ocupando Palestina por 75 años. Es por eso que este eslogan de Nueva York a Gaza, globalicen la intifada, o sea, de Nueva York a Gaza, que haya un levantamiento en contra de la opresión de los sionistas contra el pueblo palestino. Y como pueden ver, ya les mostré ahí un poco la cantidad de policías. Por acá hay más policías. Empezaron esta marcha acá porque aquí está una de las esculturas del invasor criminal supremacista blanco Cristóbal Colón. Ahí donde vieron mi dedo está el monumento de Cristóbal Colón. Con esta cámara no puedo acercarlo, pero ahí lo pueden ver. Está allá arriba. En la ciudad de Nueva York hay 5 estatuas del invasor criminal Cristóbal Colón. So, no sé por qué hay tantas esculturas aquí en la ciudad. Cristóbal Colón nunca estuvo en esta ciudad. Bueno, Cristóbal Colón nunca estuvo en México. Pero así es, eso es lo que pasa cuando los políticos, pues son sionistas, son imperialistas.
aquí en la ciudad de Nueva York, a los políticos que controlan el gobierno son demócratas, son del Partido Demócrata. Del río al mar, Palestina será libre. Liberaremos a Palestina dentro de nuestra vida, es lo que está diciendo la muchacha. La resistencia es justificada cuando la gente está siendo colonizada. La resistencia es justificada cuando la gente está siendo colonizada. Y miren la cantidad de policías acá. Parece que a los policías les pagamos para que protejan a las corporaciones. La cantidad de policías que hay acá. Miren. Estos son policías negros, son policías latinos que están trabajando para el imperio, porque todos estos policías trabajan para el imperio yanqui terrorista. No importa si son policías aquí en la ciudad de Nueva York, están trabajando para el imperio. Días 2, 6, 3, 5, 4. Policías latinos, policías negros, policías asiáticos, que aunque no sé si ellos saben, pero obviamente están trabajando para el sistema imperialista. Miren, todos estos son latinos, negros, son acá en la ciudad. Acá en la ciudad de Nueva York dicen que tenemos que tener más policías negros latinos. No entiendo por qué, porque trabajan para el mismo sistema. Aquí lo que dice este mensaje es, dice, sabemos muy bien que nuestra libertad está incompleta sin la libertad de la gente palestina. Eso fue algo que dijo Nelson Mandela. Les voy a mostrar más policías que están aquí protegiendo al sistema. Curillo, López, todos latinos. No importa si los policías son latinos, negros, asiáticos. Los policías trabajan para el mismo sistema. Y yo, que he sido periodista por más de 20 años, he visto cómo en ocasiones los policías negros, los policías latinos, son más agresivos que incluso los policías blancos. Así es que eso de que necesitamos más policías negros o latinos porque está bueno para nuestra comunidad, pues es mentira. Ahora ya hay policías en el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York que son mexicanos, son de origen mexicano. Y hay gente mexicana que celebra eso. Pues no sé qué celebran, porque los policías de la ciudad de Nueva York trabajan con los agentes de inmigración para deportar gente. Así es que esos policías mexicanos pueden estar trabajando con agentes de inmigración para deportar a personas mexicanas indocumentadas. Solo porque sean mexicanos no significa que esos policías no van a ayudar a la deportación de personas mexicanas indocumentadas o personas latinas. Pero
Hay gente mexicana que por su ignorancia o simplemente porque pues aman mucho a los policías, piensan que es bueno para nuestra comunidad. So, la gente va a marchar, no sé a dónde van a marchar ahora. Bueno, so, les decía que Israel y el grupo Hamas, que es un grupo de resistencia, con la ayuda de Qatar y Egipto tuvieron un acuerdo y tienen 4 días de alto al fuego. El primer día, que fue el viernes 24 de noviembre, mientras algunas personas palestinas estaban caminando del sur de Gaza al norte de Gaza, está hablando alguien, pero no escucho qué dice. Ahí lo que dice el sionismo es terrorismo. Bueno, les decía, policías latinos, policías Núñez, Acosta, todos latinos. Wow. Todos latinos. So les decía, el primer día, aquí disfrutando su cafecito, en su telefonito, porque les pagamos para que estén en el teléfono. El primer día de alto al fuego, que fue el 24 de noviembre, viernes 24 de noviembre, mientras gente palestina estaba caminando para el norte de Gaza para ver a familiares o sus casas, a buscar ropa para el invierno que ya se acerca a Gaza, sionistas del gobierno de Israel le dispararon a personas que estaban caminando, mataron a 2. Ya sabemos que Israel nunca respeta los altos al fuego. Y luego lo que pasa es que le echan la culpa al grupo Hamas. Pero en el primer día de alto al fuego, Israel no respetó ese alto al fuego y mató a 2 personas palestinas, hirió a otras personas palestinas que estaban caminando para el norte de Gaza, también en la Cisjordania ocupada. Han estado arrestando, matando a personas palestinas. Por 75 años ha sido lo mismo. Y el pueblo palestino, pues, se va a defender de la ocupación de su pueblo. Bueno, voy a terminar este video acá que ya está largo. Voy a hacer posiblemente otro video en mi canal. Tengo videos de muchas manifestaciones. Aquí en la ciudad de Nueva York se están haciendo manifestaciones todos los días. No puedo cubrir todas las manifestaciones, pero he cubierto muchas de esas manifestaciones. Entonces, vean los videos. Hay videos en español, hay videos en inglés. Compartan los videos. Comenten. Bueno, gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Que estén muy bien. Because we
Never give up. Never surrender. Never be afraid. And remember, you're not alone, sister. You're not alone, brother.